Bueno, en las comparecencias de hoy, eh, por una parte, Jorge Álvarez, maquinista de la línea 1, la, la siniestrada, ha confirmado que el libro de averías desaparecido podía contener informa información relevante del día, incluso del trayecto que se estaba realizando. Y también ha confirmado la existencia de un bache y de una especie de peralte inverso en el mismo punto de la curva, que eh, de por sí pudieron ayudar a, al descarrilamiento y al accidente con las gravísimas consecuencias que tuvo. Por otro lado, que los maquinistas iban en muchos casos estresados para poder cumplir los horarios. Por su parte, el señor Arturo Rocher ha confirmado que la, que la empresa consultora que se encargó de aleccionar a todos los que comparecieron aquí hace 10 años eh, hizo mucho hincapié en determinados aspectos y lo hemos podido comprobar porque el último compareciente, el señor Argente, ha... Eh, seguido el guión de hace 10 años, que fue eh, que esto era imprevisible, eh, inevitable y que la única causa era el, el exceso de velocidad. Ha quedado bien claro que el deterioro en la vía y el deterioro de, las, de la maquinaria han sido causas también eh, significativas. Y el mismo Juan García, jefe de estación de, de Valencia Sur, que ha sido el cuarto compareciente, ha Hecho hincapié en que había pocas eh, unidades para el servicio que había de quedar, que muchas veces había que suspender servicios porque no había trenes de repuesto y también que a veces entraban y salían del, del taller los trenes sin haber sido reparados o adecuadamente reparados. La próxima semana tendremos más información relevante que os contaremos puntualmente. Hasta luego.